Buenos días, Yago. ¿Nos vas a explicar, por favor, una pregunta del mapa conceptual de la Edad Media? Sí, quiero cosas que hacían. Cosas que hacían, fenomenal.
Cuéntanos, Yago, cosas que hacían en la Edad Media. Hacían guerras. ¿Hacían guerras? Hacían torneos para ver, para divertirse y para ver quién era más fuerte y para nombrarle a soldado, caballero. Nombrarle caballero, fenomenal. ¿Qué más cosas hacían? También hacían banquetes. Hacían banquetes. ¿Y quién actuaba en los banquetes? Pues muchos, el trovador. Muy bien. Uno que hacía muchas tonterías y tenía mil caras. El bufón. El bufón, fenomenal. ¿Qué más cosas hacían? Hacían bailes. Hacían bailes medievales. Y también hacían juegos de mesa como los dados, las cartas. El alquerque. Muy bien, ya, qué guay. Y hacían juegos, muchos juegos. ¿Otros juegos como cuáles? Como el pilla-pilla. En el árbol. Subirse a un árbol, trepar. Muy bien, Yago. ¿Y qué más? A la gallinita ciega. A la gallinita ciega. ¿Y qué otra cosa hacían en la Edad Media? Pues la cetrería. ¿Y qué es eso de la cetrería? Pues que enseñaban a las aves. ¿A las aves? A las aves a volar y también a hacer y también a cazar. Muy bien, a las aves rapaces. Un aplauso fortísimo para el profesor de la Edad Media, Yago.